Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ceci Escobar de Bits en Imagen y me acompaña como siempre don Marco Gonza. Hola, Marco. Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Hola. Oigan, pues hoy tenemos una sorpresa, un editor invitado de GameDots. Él es Dani Hola a Villalobos. todos, ¿cómo están? Hola. A ver, que se acerque más para que se Sí, ya estoy escuche. aquí. Ya, Sí, perfecto. ya. Yo creo que aquí me escucho bien. Muy bien. Bueno, pues hoy fue un día importante para todos los fanáticos de Apple porque se presentaron varias cosas de la compañía de la manzana, entre ellos el esperadísimo iPad mini. Entonces, pues bueno, creo que no hay más que platicar de él. ¿Ustedes cómo vieron lo del... O sea, ¿por qué creen, además de que tiene que competir con dispositivos de tamaños similares, que Apple se sintió obligado a lanzar esta tableta chiquita? Pues bueno, pues finalmente era una razón de mercado. Esta semana, por ejemplo, escribíamos en la columna que cuando se trata de cuestión de ganar dinero, pues Apple no se fija ni si es muy preciosista o si es muy innovadora, sino decíamos, ponemos un ejemplo que es el Pixar, que era un poco lo que pasa que dices, es una compañía que se distingue por hacer películas muy bonitas, con muy buenos argumentos, con resoluciones increíbles, pero que accedió a hacer una secuela, cosa que no era su estilo, en el caso de Cars, por la exclusiva razón de que pues vende un chorro de carritos, ¿no? Vende carritos hasta para decir basta. 10 mil millones de dólares de la primera eran de pura mercancía vendida y eso fue lo que les llevó a hacer eso y vienen en camino mil secuelas más. Eso sirve un poco para desmentir un poco eso de que Steve Jobs debe estarse revolcando ahorita en su tumba, cosa que no Sí, creo. estoy de acuerdo. Yo creo que más bien debía estar feliz porque finalmente Apple lo que está haciendo es consolidar una posición de hegemonía que tiene actualmente en las empresas tecnológicas. El hecho de que el Kindle Fire y otros dispositivos de 7 pulgadas, el Nexus de Google y otros de Samsung y otros que vienen en camino, estaba creándoles verdaderamente una preocupación porque ahí sí, sobre todo por la cuestión del precio, sí le estaban haciendo mella a un sector en donde pues prácticamente monopoliza, que es el de las tablets, ¿no? Entonces, ya al menos lo que pudimos ver en la presentación pues fueron las líneas generales. Habrá que ver, y esa es la expectativa que estamos viendo, cuál va a ser a la hora del funcionamiento en tiempo real, qué tan práctica es, y si no está en algún sentido compitiendo con su iPad, con su producto, Con con el su iPad propio, normal, con el ajá, producto estrella, ¿no? claro, Dani. Bueno, yo creo que tal vez sí se aleja un poco de esta filosofía de Steve Jobs, porque recordemos que a veces Steve Jobs sí le importaba poco lo que el consumidor opinara y decía, no, pues yo voy a sacar esto y no me importa lo que el consumidor esté comprando o algo así. Y en esta ocasión, pues el iPad mini sí es una respuesta directa a lo que está haciendo Kindle Fire, lo que está haciendo la Nexus 7. Yo creo que, bueno, a mí como gamer o tal vez como mis pensamientos para los desarrolladores, la preocupación era si el iPad mini iba a necesitar otro tipo de interfaz a la hora de desarrollar. Porque hay que recordar que cuando a uno le envían su software de desarrollo, siempre te dicen que tienes que pensar en dos, ¿no? En el iPhone, iPod y segundo el iPad. Entonces, en esta ocasión, pues no nos sorprenden en ese sentido, porque el iPad mini es una réplica en chiquito del iPad 2. Entonces, pues en ese caso creo que ya no es nada sorprendente y pues a ver qué tal le va. Va a competir contra dispositivos bastante fuertes que incluso pueden tener mejor hardware y mejor precio. Y pues a ver qué hacen estos Apple fanboys. Pues a ver, yo lo que creo es que, o sea, por ejemplo, el iPod se ha transformado un montón de veces, los chiquitos sobre todo. O sea, han cambiado de largos a gordos con pantalla, sin pantalla, ¿no? O sea, han pasado un montón de cosas. Yo creo que no es de sorprenderse, y lo mismo pasó con el iPhone 5, que las cosas cambien de tamaño, porque Apple no es la primera vez que lo hace, y porque los consumidores pues se acomodan también con el tamaño de su dispositivo. Yo creo que no está mal que Mac... Que Apple dé la opción de tener un iPad más chico, porque igual ya hay gente que se acomoda más con ese, o que como es más barato, pues también por eso lo consumen. Porque
de todo el mercado, los dispositivos que siempre son más caros son los Apple. Hay que pensar en que también, igual, y hay gente que quiere uno, pero que no está dispuesto a pagar tanto dinero, ¿no? Yo creo que ahorita lo que decía Dani es vamos a notar la diferencia sobre todo en el aspecto de los juegos, porque el iPad por lo general es muy buen dispositivo para contenidos y para generar contenidos y para consumir contenidos. Por cierto, hay un dato nuevo que ya está la iBook Store México, bueno, Latinoamérica, entonces ya se pueden comprar libros, cosa que no se puede, ya hay algunos títulos disponibles como este que está de moda de 50 sombras de Grey. Uy. Pero no lean eso. Bueno, ¿Qué no? los digo Lean a para... Capote o algo así, que les Bueno, hasta que esté en la va iBook Store. Estamos hablando de bestsellers. mejor. Pero regresando a a la cuestión de los juegos, el iPad es muy incómodo para jugar. Eso sí, yo que soy más o menos fan de toda esta saga de FIFA desde no sé qué año hasta el 2013, que los he comprado casi todos, y la verdad es que siempre había adorado la posibilidad de poderlos jugar. El iPhone es muy pequeño, y uno que tiene unos dedos muy gordos, pues es terrible. Y el iPad es muy grande para poder maniobrarlo con facilidad. Quizá yo creo que aquí la gran ventaja que puede tener es precisamente en el área de los juegos, porque el mismo ecosistema de Apple, lo ha apuntado aquí Dani, no necesita gran problema de desarrollo. Está habilitado para poderlo adaptar, como se hizo, como las aplicaciones que ahora están adaptadas para el iPhone 5, que es una pantalla un poco más grande que la habitual. Creo que esa puede ser una gran área de oportunidad y más bien los fabricantes de consolas son los que deben estar temblando ahorita, ¿no? Exacto, y justamente un desarrollador decía que esta iPad mini podría ser la asesina de las consolas portátiles como lo son el 3DS y el PlayStation Vita. A ver qué pasa. Cha-cha-chan. Pero por el iPad, o sea, independientemente del iPad mini, ¿no? O sea, la popularidad de las tabletas serían las culpables, ¿no? Es que, por Porque... ejemplo, yo he visto en Estados Unidos, la experiencia que yo tengo en Estados Unidos es que muchos niños compran, digo, el Kindle Fire te puede servir para leer libros, pero muchos niños lo compran porque no sé si jugar ahí. Los juegos que tiene, o sea, que es Need for Speed, por ejemplo, que es de carreras, los propios Angry Birds, que es una cosa fenomenal. Todo eso es mucho más fácil y además, especialmente para los niños, es mucho más fácil cargarlo en una mochila, llevarlo, no es tan... Claro. No tienes ese riesgo de chin, se te va a caer de las manos porque es muy pesado. Tiene mucho esa facilidad, digo, además del precio, claro, ¿no? Claro. Que digo, si comparas un iPod Touch, que también era es un dispositivo que muchos usan para jugar, pues un Kindle Fire, pues es más grande y es más práctico. Ese es el verdadero nicho de mercado, creo, Y Sí. aparte, bueno, añadiendo datos, o sea, la librería de juegos para iOS es de más o menos 125 mil. Es la categoría más popular para iOS. Y los precios, en promedio, son de 9 centavos de dólar. O sea, todo eso en conjunto sí puede ser mella en el. Y hace mella en el mercado de las portátiles hoy día. Okay. Y fuera de eso, yo había pensado que igual y el iPad mini iba a ser conveniente o le iba a gustar a los empresarios, por ejemplo, a los restauranteros que ya tienen sus menús en iPads, o los instructivos de seguridad en los aviones, por ejemplo. ¿No? ¿Se les ocurre algún otro Para uso de ese nuestros tipo? diputados. Ah, no, eso yo lo Ah, por eso ya tengo. pueden ver películas en otros lados, ¿no? Pues finalmente, por ejemplo, las aplicaciones que tienen que ver con escritura, por ejemplo, las que son, digo, son poco publicitadas y creo que injustamente, pero toda la suite de iWork, que trabaja, que es Pages, Numbers y Keynote, son tres aplicaciones verdaderamente sensacionales. Es así, quién sabe qué tan bien se acomoden al iPad mini, porque realmente, por ejemplo, para presentaciones, sí te ayuda más el tamaño. Ahí sí tenía razón Steve Jobs. Curiosamente, en ese tipo de aplicaciones utilitarias, puede ser que te funcione más un tamaño mucho más amplio de tablet. Pero también estoy pensando que algunas aplicaciones, como tipo Tweetbot, son mucho más fáciles de maniobrar en un tamaño más pequeño, porque pues, de repente luego tienes mucha pantalla que no sabes con qué la va a llenar. Y esta, que es una aplicación muy popular para Twitter, puede tener mucho esa capacidad de poder adaptarse más a poder tener una capacidad para tuitear mucho más dinámica. Okay. Creo que en eso ahí también vamos a poder ver áreas de oportunidad. Okay.
Ok, ya acabamos casi, entonces por eso les quiero hacer un par de preguntas. Bueno, la misma pregunta a los dos, cada quien desde su perspectiva. ¿Les gustaría comprar un iPad mini? ¿Lo considerarían? A ver, tú, Marco, primero. Pues mira, habría que verlo. Yo casi siempre tengo una mala fama de que siempre digo que no voy a comprar el último dispositivo de Apple. Y ya cuando lo veo, cambio de opinión. Cosa que es de sabios, dicen. Entonces, pues realmente habría que verlo. Lamentablemente creo que no estamos en la primera lista de en el primer paquete de países que como lo van siempre a tener disponible. No sé qué les hemos hecho a nuestros amigos de Cupertino, pero ahí a ellos. Pertenece al tercer mundo. Pertenece, señor, ¿verdad? Pero yo creo que una vez teniéndolo, pues puede tener el atractivo, y espero que la confío en que la portabilidad sea un buen atractivo para decidir si añadimos otro juguetito a la colección. Mira, pues yo soy usuario de iPad de segunda generación y personalmente no me atrae tener en mis manos un dispositivo de menor tamaño. Yo estoy bastante a gusto con la interfaz que tiene el iPad actual y realmente soy más fanático de aquellos videojuegos que son así como de darle clic nada más, bueno, darle el touch. Y no, yo creo que sí. Mira, el ecosistema de Apple es lo que le ha dado esa popularidad en el mundo, todas esas aplicaciones, y creo que este iPad mini es, o sea, es hay, Apple podría vender cualquier cosa con iOS y se vendería, creo yo. Menos a mí, yo hasta que Apple no diga que ya cambió sus condiciones de fabricación de sus dispositivos en sus fábricas, bueno, las fábricas de Foxconn, no voy a comprar un solo dispositivo no, Apple, sí, y espero que ustedes los hagan lo mismo. Van a seguir haciendo las bueno, muchísimas gracias ya por su atención. De Samsung y sus condiciones de trabajo, pero bueno, está bien, digo, son temas, digo, no están próximo dando en el ojo, tema. Pero bueno. Próximo tema. Que tengan buen martes, sean más humanitarios en su compra de dispositivos electrónicos. Yo soy Ceci Escobar, hasta luego. Hey, bye.